cambiando de ritmo un poquito. Bienvenidos a Heraldo Kids, qué gusto que estén con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una novedosa técnica que aparte de ayudar a los pequeños en sus habilidades para concentrar, también su atención y también mejora el rendimiento académico. En este momento es súper importante y estamos hablando de mindfulness para niños. Y bueno, para eso nos acompaña Andrakar Vallejo, que es maestra de yoga y mindfulness para, pues para los pequeños, y también es fundadora de Kids Yoga Souls. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por otra vez invitarme. Estoy muy emocionada por ahora enseñarles este tema que en estos momentos es indispensable para los pequeños. Sí, me encanta la actividad, porque allá en casita tomen muchísima nota, porque esta actividad la van a poder hacer y también les va a ayudar un poquito pues a concentrar a sus hijos, a aportarles algo positivo, sobre todo en estas actividades de la escuela que estamos en casa todo el tiempo, ¿no? Sí, vamos a hacer una actividad que se llama el frasco de la calma. Entonces, me gusta que, ¿sabes qué me gusta? Que tiene, a ver si se puede ver, tiene brillantina. Y entonces para estas épocas navideñas creo que también ayuda muchísimo. Este tiene brillantina y tiene estrellitas adentro. Pero antes de que hagamos la actividad, me gustaría que le expliques a todas las mamis y allá en casita qué es el mindfulness como tal, ¿no? Bueno, la herramienta de mindfulness es, viene de la India y es poner atención al momento presente. Entonces es estar como enfocados y estar en el aquí y ahora. Entonces los pequeños, aunque no creamos, tienen ya también estrés por la escuela, porque tienen actividades. Entonces enseñarles un poquito a estar al momento presente y dejar este multitasking, ¿no? Que siempre sí, hacemos. Estamos en la casa, estamos en la escuela, pero en la casa, y en la casa hay muchísimas actividades. Aparte tienes a los hijos en la escuela, ¿no? En línea, y alrededor de ellos están pasando que si limpian, que si tienden la cama, que si preparan la comida. Entonces pues ayudarles de alguna forma a que se puedan concentrar, a que puedan estar pues captando todo lo que necesitan de conocimiento de la escuela sin tener ningún estrés, ¿no? Que puedan aprender a relajarse, es muy importante. Sí, esto les ayuda mucho a relajarse, y más a una edad temprana, que es donde su cerebro se está desarrollando. Entonces, enseñarles este hábito desde chiquitos, bueno, de adultos les va a dar muchos beneficios. Sí, ya lo creo que sí, porque a veces no me dejarán mentir, estamos en la casa, estamos en la oficina, algunos ya salen de casa y van a la oficina y estás agobiado por todo lo que tienes que hacer, y hay ciertas técnicas como la pelotita, ¿no? Como también estas lámparas de relajación. Creo que todas estas técnicas nos ayudan como papás, como profesionistas, a poner más atención a lo que tenemos. Ahora, si lo aplicamos a nuestros hijos desde ahorita, les enseñamos, pues ellos solitos van a encontrar la forma de relajarse dentro de un ambiente que puede ser estresante o de tensión, ¿no? Sí, y lo importante es hacerlo con actividades lúdicas, ¿no? O sea, traigo, por ejemplo, aquí algo como muy sencillo, que es un reguilete, y podemos enseñarles a respirar con el reguilete, y ellos van a como estar muy atentos, respirando, con plumitas, ¿no? Soplarle a las plumitas, ver cómo es la pluma. Son actividades que con cosas que tengan en su casa pueden enseñarles esta gran actividad y concentrarse, enfocarse y relajar su mente, que es lo más importante. Oye, y hablando del reguilete, pueden encontrar la actividad ahí en el apartado de Heraldo Kids, por supuesto en la página del Heraldo de México. Hay una actividad, hay un tutorial para que ustedes puedan hacer su reguilete en casa, eso está padrísimo. Y mientras vemos eso, ustedes allá en casita, cuéntanos cómo es esta actividad que nos trajiste. Sí, es el frasco de la calma, y vamos a necesitar solo 3 cositas. Vamos a necesitar un frasco que tengan en su casa, lo lavan y le ponemos tantita agua tibia. Necesitamos diamantina, justo como mencionabas, podemos ahorita hacer alusión a Navidad, poner rojo, verde, y podemos ponerle estrellitas, podemos ponerle también copitos de nieve, lo que, o sea, ustedes crean lo que ustedes quieren con sus hijos. Y su imaginación de los pequeños pues es fantástica. Sí, la verdad es que los niños nos ayudan a que cualquier actividad simple se haga increíble. Cualquier tipo de manualidad se puede volver todo un sueño. Así que nada más hay que despertar tantito la imaginación de nuestros peques en casa y ayudarlos a que lo hagan más creativo. Y nosotros como papás pues echarles porras, ¿no? Eso es lo que nos toca. También desactivarnos tantito de vez en cuando de nuestro día a día, y creo que eso es súper importante. Así que vamos a hacerlo. Sí, ponemos el agua tibia en el frasco con vidrio, o si son más chiquitos podemos hacer con una botella. Perdón, de veras, niños. Aquí contigo nos sorprende todo el tiempo ahí por si se está... Duende, contrólate, por favor. Que tenemos niños en casa, ¿eh? No me los estés asustando, duende, por favor. Ahora sí, perdón, era para que hicieras la actividad con más enjundia. A ver, cuéntame. El duende se puede concentrar con esta actividad después. A ver, duende, a ver si pones atención, ¿eh? Por favor, que tenemos que concentrarnos, para que te relajes, por favor. A ver, ¿cómo va la actividad? Y tantito diamantina le vamos a echar al agua y podemos ponerle algunas estrellitas de diferentes colores. Ustedes, con la imaginación de sus pequeños, cerramos el frasco y lo pegamos. Lo pegamos con pegamento para que, antes de que cerremos la tapa, lo pegamos para que los papis le ayuden a sus hijos a cerrarlo completamente. Sí, porque luego nada de que no cerró bien, lo volteas y se escurre y todo un show. No, muy buen tip, muy buen tip. Lo cerramos, puede ser también con silicón. Okay. Pueden usar silicón o silicón frío o pegamento. Ya empezamos a agitar y el frasco simula nuestra mente. Nuestra mente tiene 1000 pensamientos todo el tiempo, ¿no? Estamos con 1000 pensamientos. Cuando empezamos a respirar, estos pensamientos se van a ir yendo hacia abajo, se van a ir relajando nuestra mente. Y para los pequeños es súper relajante ver cómo la diamantina va cayendo y las estrellitas. Entonces, cuando estén muy, muy agitados, pues, podemos, los papás... Te acaban de agitar, te acaban de asustar. Ella lo puede practicar justo en este momento, ¿no? Así se puso mi mente cuando... Así se puso tu mente, gracias a este duende travieso que traemos hoy aquí contigo. Y vamos viendo cómo la diamantina, va de verdad, cayendo. Sí está impresionante cómo te va relajando, te va calmando, creo que toda tu atención. Y creo que está muy bien que nos enfoquemos unos minutos al día, tanto los papás también como los niños, que nos sentemos y puede ser una actividad muy divertida, muy diferente, que podemos hacer relajante con nuestros hijos y que también puede generar un tipo de conexión, ¿no? También te puede generar la empatía para poder hablar qué es lo que tiene a tus hijos preocupados. Aunque no lo crean, nuestros hijos también se estresan y la maravilla de los niños es que parece que no, pero a veces sí. Entonces este tipo de actividades, el mindfulness, creo que es algo muy importante. Sí, justo lo que mencionaste es muy importante. Al estar como enfocados, podemos conectar más con nuestras emociones. Entonces, si le enseñamos a los pequeños a conectar con las emociones, expresarlo, vamos a crear ese vínculo, ¿no? Perfecto. Pues ahí estamos viendo también tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda seguir teniendo estos tips de yoga, de mindfulness y todo lo que podemos hacer con estas. La verdad es que creo que es un arte poder hacer todo esto con nuestros hijos y compartirlo en familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Kids. A ti por invitarme y los invito a seguirme en mis redes sociales como Kids Yoga Souls, y tengo muchas actividades como estas y vamos a dar talleres igual para papás, para que aprendan a hacer ellos estas actividades. Muchísimas gracias por invitarme. Pues perfecto, te vamos a esperar para que vengas aquí a Heraldo Kids y vamos a traer más pequeños que puedan hacer estas actividades con nosotros para que ustedes allá también en casita puedan ver el resultado totalmente en vivo con niños aquí en el estudio y que puedan ver realmente lo que les ocasiona, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros aquí contigo nos vamos a un corte, pero regresamos con más. Gracias, Anita Narro y Heraldo Kids. Y ahora, familia, les tenemos las mejores recomendaciones de películas, pero esto será cuando regresemos después del corte. Venimos.